Tristes. Tristes, estamos tristes, estamos tristes. Estamos tristes. ¿Vos por qué estás triste, Carlos Acosta? Yo estoy triste por la... Primero que todo, saludos a todos. Estoy feliz de verlos a todos ustedes en un programa más de la hora del TEN Televisión. Triste ante la actitud de Katherine. Qué triste, qué triste. Katherine no nos maquilla. Entonces salimos aquí como Pompi de niño que bate la mar y se queda 5 horas en la piscina. Así estamos. Esa es la cara que tenemos nosotros ahorita. Por favor, enfoquemos a Katherine. Gracias, Honduras. Gracias. Ya sabe usted, siempre enfocamos a Katherine todos los programas para que si algún día pide trabajo en su lugar de trabajo... Le sea negado. Le sea negado, no la contrate. Katherine se llama ella. Katherine Chávez. Sí, está buscando novio. Correcto. Está buscando novio. Sigue buscando novio. 5 años lleva este programa y los 5 años ha buscado novio. Está buscando novio, está buscando novio. Pero es que como alguien va con Katherine tan irresponsable, Fernando Varela. Ella es. Y así le dicen, Katherine. Katherine Chávez, ahí está. Bueno, pues bienvenidos sean a una edición más de La Hora del Té. El día de hoy es sábado 22 de octubre. Sábado 22 de octubre. Se nos fue octubre, ¿eh? Se fue, ya estuvo. Ya el otro fin de semana la gente estará celebrando, ¿quiénes lo celebran? El Halloween. Ya estuvo. Ya estuvo. Uy, es cierto. Ya estuvo. ¿Quién se va a disfrazar en Halloween aquí? Oh. No, yo no. Ay, no, yo sí, no. Sí. Una vez a mí me disfrazaron de pollo. Saluda a la gente en controles. Allá levanta la mano Pantro. Pantro, ¿te vas a disfrazar este Halloween, Pantro? ¿O no cree él? No, ya anda disfrazado hoy. ¿De Pantro? No, anda disfrazado de alcohólico. Ah, que es correcto. Pobre anda Pantro. Disfrazado de alcohólico el día. Pobre Pantro. Una persona que durante el día se ha esmerado en su disfraz. ¿Y Chunga dónde está? ¿Dónde está Chunga? Picarazo, ahí está. Es está Chunga, ¿eh? El más amigo, siempre me he preguntado, Chunga, ese botonero que tenés ahí enfrente, ¿vos lo entendés? No entiendes nada, esa vaina solo son 3 botones y los otros no sirven. ¿Vos sos de esa gente que tiene super tele, pero solo usa 5 botones? Es como en el control del tele. Es como que tiene unos de colores, ¿has visto? Y a ver para qué son. Es como aquel que va a la Curazao y dice, me da una super compu, que tenga esto, que tenga lo otro. ¿Y para qué la quieren? No, para Facebook. Para Facebook. Sí, entonces Chunga tiene esa vaina ahí. Y los únicos botones que va a saber usar uno que dice on y off. Y el on y el off, que ya tienen borrado el on y el off. Correcto. Ya se le borraron. Porque que on eso de ahí, ahí tiene la mano. El ahí único. Está, y ahí todo el resto de botones, Chunga, no lo sabe usar. No lo sabe usar. Lo que hace ahí es revisar el Facebook. Y los botones están ya todos gastados porque Chunga usa las uñas largas. Usa las uñas largas. Y se las pinta, sí, en Yolandas. Sí, así se las pinta, bueno. De Chunga. Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de la... ¿Qué es el tema de hoy? Es la evolución del amor. Oiga, este programa es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿De qué es? Es que Fer anda afectado. No anda afectado. Lo que pasa es que vengo de un cumpleaños. Y estaba bueno el cumpleaños. Estaba alegre. Estaba bueno el cumpleaños, sí. Y ahorita es cuando más alegre está y estoy aquí, hombre. Como iba una cosa, va a volver al cumpleaños. Y para allá voy. Es más, si podemos ver que el programa solo dure media hora... O si te puedes quedar solo, yo estoy belleza, ¿no? Porque yo hoy tengo 2 cumpleaños. ¡Ah! ¿Y mañana? Tengo uno que es tardeada. No, pero tardeada ya no. No, es que es tardeada, pero es que yo la estoy agarrando de un ultimito. Tardeada porque es tarde. No, es tarde. Y la otra es otro cumpleaños. En ambos va a haber pastel. Uy. No, yo donde en el cumpleaños en el que estoy, lo menos que hay es pastel. Ok. Bueno. Cumpleaños del señor Mario Elvir. ¿El pájaro? El pájaro Prieto. Porque él se llama Mario Elvir Prieto. Correcto. Ok, mira, bueno, no, pero es que... nadie está hablando de eso. No. Nadie está hablando hoy de eso. Hoy estaremos hablando de la evolución del amor. Este es un programa muy importante que tiene que ver usted, niño que nos escucha, y usted, padre de familia, y usted, abuela, que vive en la casa con sus nietos y con sus hijos. Porque vamos a hablar de cómo las cosas han cambiado. Y no solo eso, cómo cambia una relación desde que inicia. Correcto. Y a los 6 meses, al año y medio, a los 25 años. O sea, usted piensa en sus papás. Sus papás cuando empezaron a andar, ellos eran así, que full amor, que besito, que le abría la puerta, que le decía gordo como estás. Sí, pero ya no, ya ni pico se dan. No, hombre, tratan a puro patín de tiro libre. Puro patín de tiro libre, al borde del área.
Pero de eso vamos a hablar después porque tenemos corte comercial. Hoy los noteros nos van a mostrar la evolución del amor. Cuéntenos usted, este programa ya fue tocado en radio, este tema. Ahora lo tocaremos en tele para que ustedes vean las notas. Después lo vamos a tocar en periódico. Después viene en periódico, ya fue tocado en periódico también. También fue tocado, vamos a tocarlo en internet. Sí, ok. Bueno, pues vamos a irnos a un corte y empezaremos ya con este tema. Así que ya sabe usted, Fer Varela, HNC, bien bajo Acosta. Pero antes, le agradecemos a la gente de Claro. Baje usted la aplicación Claro, la hora del té. Usted se mete en Android o se mete en iOS y ahí sale. Usted pone la hora del té y facilito y la baja. Y así puede escuchar el programa donde quiera que usted, el programa de radio de la mañana y de la tarde. Y muy pronto, usted... El de mediodía, no. El del mediodía, no. El de HRN, no. Y muy pronto podremos poner los links para que usted vea el de tele en su dispositivo celular. También baje la aplicación de Emisoras Unidas, ahí están todas las de Televicentro. Y la de Televicentro. Están bajando esas cosas cochinas. Sí, va asqueroso, bajando a los tonteras toda la vida. Vamos con el primer corte, señores, no le cambien, esto es la hora del té loco. Hola, buenas noches, familia, dame soy yo. ¿Aló? ¿Aló? Ay, pero es que ya me dijo a las 7. ¿Aló? ¿Aló? Pues a no ser que el papá esté entortado ahí. Pues ya terminó, Brito. Ahorita que terminó, ese señor se levantó. Aló, buenas noches, familia, dame soy yo. Contesta, Filo, contesta. ¡Soy hombre! Aló, buenas noches, familia, dame ese yo. ¿Aló? Aló, dígame, sí. Don Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Sí, con él habla. Sí, mire, le saluda Juan Carlos Pineda. No, no. Mire, ¿me hago? No, Mauricio, mire, disculpe, se encuentra, está Filomena. ¿Filo? Sí. Mi hija, mi princesa. Es que fíjese que yo quería hablar con ella. ¿Qué son estas horas de llamar? Estás hablando de una casa decente. Pero es que, mire, nosotros somos compañeros de la universidad. Tenemos un ensayo. No tienen todo el día para platicar, no se ven en la universidad. Y compa, ¿y para qué le hablas ahorita? No tienen todo el día para platicar, no se ven en la universidad. Mira, ve, te voy a decir una cosa, el padrino de Filomena es de Olancho. A tener cuidado. Te voy a mandar a investigar. ¿Cómo te llamas vos? ¿Aló? ¿Aló? Hija. Filomena, ¿cómo estás? ¿Qué haces en el otro teléfono, hija? Papi, es que es para la U, papi. ¿Y por qué estás en el otro teléfono? Es un ensayo de la U. Colgá, Filomena, colgá, ya vas a ver. Y usted cuelgue, muchacho, debe estar llamando a estas horas. Vago, algún vago a dejar. Dios, que dicen que son productores musicales. Y solo tengo mi número telefónico. Para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo tengo mi número telefónico. Para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Muy callado al colegio, ahora a ti te cosé. Quiero tocarte, enredarte en la red, pagarte a la pared, poder volarte.
cambiado el mundo. ¿Cómo ha cambiado el mundo, Carlos Acosta? Antes así era. Güiros que están viendo, eso que estaba haciendo Juan Carlos ahí se llama teléfono fijo. Así eran antes. Sí, eso, que uno sí. lo desconectaba de la máquina, correcto. Y lo ponía en la oreja, sí. Y eran como este tamaño. Sí. Y habían unos, porque hay gente, la gente que vio esto ya se murió, que eran de... Ah, no, sí, sí. Esa gente ya, eso ya es... Solo hay una persona que vive en Honduras y se llama el chef. ¡Un saludo al chef! Es la única persona que todavía vive y él dice que en su colonia, San Pedro Sula, los niños se reúnen y él cuenta la historia. Y lo siente así alrededor. Lo siente. Y los niños quedan, ¿en serio, don chef? ¡Guau! Todavía. Él es la única persona que queda viva. Él y la viejita del Titanic. Antes los padres de familia podían controlar de alguna forma quién le hablaba a su hija. Ahora no. Pero ahora no, porque el amor ha evolucionado y la tecnología también. Por lo tanto, ahora esto que usted mira aquí... Tiene cámara, tiene micrófono, tiene todo eso. Para entonces, filmar, para... Y esto fue hecho, sépanlo, esto fue hecho en el infierno. Sí, en el infierno. Esto fue diseñado por Belcebú. Forzado con las llamas del Averno. Así es. Esto destruye familias. Destruye familias. Pero damos gracias a Dios por eso. Ah, no, sí, no, sí. No podemos vivir sin él. No podemos vivir sin él. Gracias. Ay, sí. Te quiero. Ok, bueno. La gente está preguntando si mi camiseta es de Nicky Jam. No, ¿verdad? No. Aquí dice, oíme, es una banda y unos amigos. Una de las 300 camisas. O sea, ni el dueño de Pearl Jam tiene tantas camisas como este. Como el dueño de Pearl Jam, si es que el es el restaurante. Guarebre, aquí está, mire usted qué bonito. Pearl Jam se llama. Colegas, amigos. Un saludo para Hello. Hello. ¿Cuál? Es que ellos solo hablan en inglés. Entonces, ¿cuántas hello camisas tienes de Pearl Jam? ¿Yo? No. Catherine. No sé cuántas tendrá Catherine. Oíme. Pero Catherine es fan de Pearl Jam. No. ¿Te gusta? Mira, el flaco también le gusta Pearl Jam, ¿ves? Ay, pues cásese. Este no, este tiene pinta que le gusta Maluma, pero... Ay, a mí me gusta Maluma también, camarada, a mí me gusta Maluma. Ah, pero Catherine dice que a ella también le gusta Maluma. Y nuevamente Catherine, ahí va. Ahí está Catherine otra vez, le gusta Maluma. Nuevamente, ey, yo también soy fan de Maluma. Los tales Pearl Jam es Bronco en inglés. No, Bronco, dijimos. Bronco. ¿Canta rancheras en inglés? No, canta rancheras. Vaya, pues siempre lo hemos dicho en el programa de radio, que canta rancheras en inglés. Ah, Carlos, no te quiero ofender a vos ni a tu familia. El honor, el código. Sí, yo pero a tu bueno familia la respeto. Pero ya más. Ni el, ¿cómo se llama el que canta? Eddie Vedder. No es Heriberto. ¿Heriberto? Es Eddie Vedder. Heriberto. No, no es Heriberto. 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 No. Ok, banda bueno, más, pero no es ese el tema. Banda más basura. Señoras y señores, queremos saludar a la gente que nos escribe a través de las redes sociales este día 22 de octubre. Bonito día en el que me interrumpieron un cumpleaños. Ya no fue octubre. Ok, ya no fue octubre, ya estuvo, Navidad ya llegó. Ya viene Halloween para quienes lo celebran. Ahora aquí también hay gente que celebra Día Acción de Gracias. ¿Vos crees que es profesional que me esté rascando el pescuezo? No, no. Es que no, ya mejor pedí al flaco que va a traer un fresco en bolsa, si querés. Flaco, tráeme un fresco en bolsa. Viene después el Black Friday de la Curazao, que estoy en noviembre. El flaco está echando un fresco ahí. Ahí está con una Coca-Cola. Está echando un fresco. Pero no es en bolsa, por lo menos. No es en bolsa. Okay, la evolución del amor. Póngase a pensar usted, ¿antes cómo era? Antes, por ejemplo, usted lo que hacía es que iba al cine a las 3 de la tarde. Así era el amor antes. Ahora no, ahora usted pone Claro Video en la oscuridad de su habitación. Le decía, venía a mi casa que vamos a ver tele. ¡Sí, hombre! ¡Cheque, muñeco! Ajá, y usted le dice, ¿en serio? Le dice, sí, hombre, vení, le dice. Y cuando llega, ni siquiera ha elegido la movie. No tengo. Espérate, es que no hay luz. Porque el amor así ha evolucionado, Carlos Acosta. Antes yo me acuerdo, iba al cine... A las 5, porque a las 7 ya era loco. Y ahora están las tandas diabólicas, que son las tandas. Vos te metes en Cinemark y sale película a las 9 y 10. Uy, ¿a qué hora va a salir? Y es Titanic, que dura 5 horas. Que el barco se hunde en tiempo real. Correcto. Sí, qué horrible. Y hay unas tandas que son a las 9:40. Uy, dice uno, ni que era Dios. Y ahí, ¿quién va a esa hora? Pero... Eso es lo que ha pasado con el mundo. Sí, es lo que ha pasado. Está destruyéndose. Entonces, esas son las cosas que nosotros vamos a ver el programa de hoy. Y además de eso, cómo las relaciones evolucionan desde que inician hasta ahora. Oigan, el próximo sábado,
Cumplimos 5 años en televisión. 5 años en tele ya, miren ustedes. Bien, ¿ah? Bien no venimos, ¿va? Bien no venimos, bien no estamos feriados. Correcto, 5 años en tele. El tiempo pasa, hola. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Correcto. Señoras y señores, nos vamos con nota, pero antes saludamos a la people de la Curazao. Recuerde usted. Espérate, enfoca dónde está el rótulo de la Curazao. Espérate, por favor. Volvé a hacer. Miren ustedes cómo Catherine trabaja en esta empresa. Miren ustedes, saludamos a la gente de la Curazao. Y yo siempre pido ahí porque ahí debería haber un rótulo de la Curazao. Pero está en el piso el rótulo. Está en el piso porque Catherine, que vino a las 3, no se había fijado que el rótulo está en el piso. Entonces ahora tenemos que fingir que Carlos es... ¿Cómo es que se llama? Facilito. No, que Carlos es facilito. Sí. No estamos diciendo que Carlos es facilito. Bueno, tampoco sé si es facilito o no. Eso ya es cuestión de Carlos. Pero el rótulo no estaba ahí, entonces ahora Carlos está con facilito. Y vamos a volver a hacer. Vamos a hacer, vos flaco. Quédate solo conmigo ahorita. Solo conmigo. ¡Chunga, solo conmigo! Ay. Y queremos mandarle un saludo grande a la gente de la Curazao. Ahí está. Que tiene más de 6 años, una cantidad de años que tiene la Curazao, que tiene una edad la Curazao a la que usted nunca va a llegar. Increíble los precios que hay en la Curazao, aprovechelos usted, porque ahí puede encontrar todo lo que necesita en muebles, camas, aire acondicionado. Todos los fines de semana tienen super promos en la Curazao y usted tiene que aprovecharlo. Gracias, ya Carlos, ya te cuento. Bueno, pues muchísimas. Ahora pegalo. Vamos a ver si se queda pegado. A ver, enfoca el rótulo de la Curazao, a ver si sí, se queda está pegado. Bueno. El rótulo de la Curazao y enfoca a Catherine. Es que a Camarado le gusta todo. Ahí está. Ahora ya está pegado. Ay, sí, ya el rótulo pegado. De la Curazao. Mire usted qué profesionalismo en este show. Pero no es culpa de Catherine, culpa de Fernando que la contrató. Eso es cierto. Pues yo te dije que Catherine no. Sí, cierto. Sí, y el que mejor Franklin. Sí, es cierto. Es cierto. Okay. Señoras y señores, ya volvemos, no le cambien. Esta es la hora del té. Resbalaban por mis mejillas unas amargas lágrimas, pensando que ya no me quiere, me puse a llorar. Y en el fondo de mi llanto supe que la amaba tanto, mas fui recapacitando, me dije no es para tanto. Si yo sé que ya no me quiere, que me gano yo con llorar. ¿Aló? Fíjese que ahorita... Yo siempre pienso en usted, pero... Ahorita estaba escuchando la radio, ¿verdad? Y dije yo... Dije así... Primero hice un suspiro... Y dije, Filomena... Y pensé en usted porque estaba escuchando una canción que... Escuche. Bueno, sin querer. Esa parte no, ahorita es música, ¿verdad? Ahorita no está cantando, pero... Es que es música, le digo, solo es música. Pero ya va a cantar para usted. Escuche la letra. Que me gano yo con llorar. Lagrimillas tontas, mi amor, por Dios. Si no quiere amor conmigo, yo la tengo que dejar. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos pa' la gozadera full, baby? Olor. ¿Cómo está mi perrita rica? Mi perrita sexy. Amor, fíjate que ahorita acabo de escucharla. He escuchado una canción que la quiero dedicar, oye. Escuche. Mire, amor. Mire, yo no he
sincero, de coraje lo digo. Yo quiero que me raspe con esa rola, veo. Que espero que me raspe toda la noche. Es más, la puedo volver a poner, bro. Es más, pues es como que aquí está usted. Te la dedico yo del corazón. Mire, ven. Vamos a ir a Bill Lounge, yo. El sábado la voy a llevar porque mire. Y va con la camisa con la que dice bebé, ¿verdad? Vaya pues, perrita. Piquito allá. Piquito allá. Piquito allá. ¿Verdad? ¿Está allá? Oye. La nalga para atrás. Tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar. Échate eso para acá. Rescatando los valores morales que se han perdido. Todo esto, oíme, padre de familia, sépalo y triste. Por eso invitamos a todos los padres de familia que en este momento se levanten y ¡tá! Espéngalo, cipote. ¿Es posible poner a Morales que hay ahora? A Juan Carlos Pineda perreando, por favor, y quiero que la gente nos diga ¿qué tal si esto es una actuación o simplemente ustedes creen que él es así? Yo creo que él es así. No sé, Pantro, DJ Pantro, si es posible poder lograr esto a través de la tecnología que nos ofrece la Corporación Televicentro. Si Chunga... Se esburrungó, él esburrungó. No, miren ustedes a Juan Carlos, mírenlo. Mírenlo. Ahora, ella también bien lejana de aquellos valores de los 60s. Pero Juan Carlos, mírenlo. Juan Carlos. No suelta. Y Juan Carlos se va a casar. Mírenlo, cómo goza. Y mírenla a ella, qué felicidad. Sudando. Miren a Juan Carlos, espérate. Retrocedí ahí, quiero que la gente le vea la cara a Juan Carlos Pineda en ese momento. Mire usted, mire ahí. Uy, qué buen rewind. Mire, ahí, esa cara. Mírenlo. Miren qué bonito. Goza. Y eso que Juan Carlos tiene 36 años. A esa edad ya no hace goza así. Juan Carlos bien haría este programa de Grolis. Uh-huh. Mírenlo como vos. Ese es Juan Carlos Pineda. 36 años tiene. Comprometido en matrimonio, Carlos Acosta. Bueno, pues que la prometida de Juan Carlos sepa lo que se va a enfrentar, ¿no? Mira, yo no sé a qué gimnasio va Juan Carlos Pineda. Si el gimnasio que va Juan Carlos Pineda quedará en Vigo, de seguro. No sé dónde va Juan Carlos. Porque no. Es que a mí me han contado en la sección del programa de la mañana, tenemos una sección que se llama ¿qué hace Juan Carlos en el gimnasio? Juan Carlos no se ha dado cuenta porque como él se levanta después. Sí, correcto. Pero hay una sección en el programa de la mañana que se llama ¿qué hace Juan Carlos Pineda en el gimnasio? Dicen que va y se sienta en las pesas y va a chatear. A chatear. A veces se queda. A agarrarle wifi. A usar Snapchat. Va a un café que queda fuera del gimnasio a fumar y a tomar café. Sí, sí. Entonces, a veces no toma café, solo fuma. Solo fuma. Entonces no sé a qué va Juan Carlos al gimnasio, pero cómo perra. Y todos esos valores se han perdido. Ya ahora la gente es una sola. No voy a decir pero la gente palabra. Lo defiende. Mira. Ese hombre es auténtico. Penco auténtico, Juan Carlos Pineda. Es Cari Escobar. Qué cosa. Y no hay nadie más penco que Roland Velarde. Miren, yo les voy a decir una cosa. Antes era diferente.
Antes las visitas se recibían en la sala. No es que el novio llega y de un solo para el cuarto. Sí, Fernando, ya ni saluda. Y se enllaban, Carlos Acosta. Y allá se va a las 12:30, ya cuando las luces en la casa están apagadas, maldita sea. Qué horrible, ¿verdad? Sí. Dice que es Juan Carlos al Ignacio que baja al Burger Gym. Burger Gym, se llama el Ignacio que Juan Carlos Pineda. Que más barato, ¿eh? Pero es cierto, o sea, ya la gente es una sola mezcolanza del cuerpo, del sudor con uno, con el sudor de la otra. Sí, que ya no se sabe quién es el que sudó. Correcto. Ahora, una cosa, yo me pregunto, Carlos Acosta, ¿a dónde quedó aquello de vengo a pedirle a usted, señor, que me permita salir con su hija? ¿Dónde...? Catherine, estamos hablando. Parece que estás parqueando un avión, mujer. Estamos hablando, malcriadísima. Cuando antes la gente pasaba, digamos, y si la chava quería conocer al chavo, tiraba un pañuelo. Y el chavo recogía el pañuelo. Dice Pantro que qué. Espérate, la chava que sale en esa nota es practicante de Cynic Art. Ok. ¿Eso es lo que está haciendo ella? Cynic Art significa cínicos en un lenguaje en latín. Solamente que montado de una forma artística. Correcto, pero son cínicos porque ahí andan... es para conocer chavas realmente que pusieron la productora. Sí, ahí está. Pero, ¿dónde quedó Fernando aquello mírenlo, cuando tú eras pino? Mírenlo. Cuando tú eras... No. Ahora, ella es practicante y tendrá unos 14, 15 años. Juan Carlos tiene 36 o 37. Y más papos nosotros que le pagamos porque haga eso. Ahí mírenlo, está, mírenlo, miren la cara, ¿ves? Mírenlo. Uy, qué gozar. Qué gozar el de Juan Carlos. Quedará Pineda. Para siempre. ¿Se puede hacer un zoom a esa cara? ¿Será Pantro? ¿Posible acaso que nos dé tanta la tecnología del 2016? O de los dos botones que se sabe chunga, uno sea zoom. No puede. No, ya le pediste. Tampoco ya le pediste. O sea, mucho hizo chunga con el resetear. Mucho hizo convenir. Sí, correcto. Sí. Ahorita, o sea, chunga está así con el manual. Sí, ahorita viendo cómo la retroceder. Sí, está y buscando hacerle zoom a la cara de Juan Carlos no puede. Manual en YouTube. Correcto. Ok, ahí está. No, mira, que ya hablar de chunga. Hablar de chunga. Miren ustedes. Miren la cara, Juan Carlos. Vamos a dar la foto ahí para que usted la guarde en su teléfono. Tómele foto al televisor. Mira, Juan Carlos Pineda. Ahí está. Y a los padres. Todos tómenle foto al tele ahorita y taguéelo a él. Sí. En Twitter para que le dé pena. Juan Carlos Pineda se llama y así le dicen también. Tómenle foto ahorita al tele y póngale en Twitter. Es @JCPinPro. Sí. Y usted, padre de familia, también tómele foto para ponerlo en la entrada de su colonia, así en barrio seguro. Y no para que el guardia sepa. Sepa que Juan Carlos no tiene que entrar a esa colonia. Bárbaro, embajador. Oye, del mal. Mire la cara del diablo. Ahí se le sale. No, ahí Juan Carlos. Que tiene los ojos rojos. Tiene los ojos y tiene patas de caballo. Porque eso es Juan Carlos Pineda. Me gustó que Vicente de Cynic Art fue el primero en subir en la foto. Sí. Casi. Ok, bueno, vamos. Pues vamos con más notas. Seguimos viendo cómo el amor era antes y cómo es ahora. ¿Por qué? ¿Por qué, maldita sea? Mientras estamos acompañados de nuestra Demi Chocozula. Mire usted, qué súper cool, ¿no? Viene la... Bueno, ya fue la maratón en Tegucigalpa y ahora viene porque la gente de San Pedrana se quejaba de que ellos no tenían maratón, que por qué los dejaron... No, si tiene San Pedro Sula, tiene maratón. No, no, pero maratón de carrera. Ah, ok. Entonces los desmarotizanaban. Sí. Entonces viene la maratón Sula en San Pedro Sula en su primera edición. Pilas todos practicando y tomando muchos productos Sula para la gran maratón Sula, que está ahora viene el envase rosado. Conmemorando el mes de cáncer de mama. Sí. Entonces usted, de la lucha contra el cáncer de mama. De la lucha contra el cáncer de mama. Entonces usted compre su leche Sula en envase rosado. ¿Tá? Señoras y señores, ya volvemos, no le cambien. Esto es la hora del té loco. Doña Mariana sale con su domingo 7 y quiere que pague el plato que no se comió. Y Doña Mariana salió con su domingo 7 y quiere que pague el plato que no se comió. Mi novia Mariana salió con su domingo 7 y quieren que pague el plato que otro se comió. Buenas tardes, don Mauricio. ¿Cómo está? Vengo a traer a su hija. ¿Quién sos vos? Juan Carlos, el amigo de ella. ¿El que habla como a las 7 de la noche? Sí. ¿Qué tal? ¿Ahí dónde van? Ah, vamos al centro.
¿A qué? No, ahí, a pasear ahí. ¿Y andar dinero para darle a ella, a lo mejor? Sí. ¿Ah? Sí. Vamos a ir al Clamer. A las 8. Sí. 8 de la noche la quiero aquí. Pero son las 7 ahorita, don Mauricio. Bueno, a las 8 la quiero aquí. Ah, ok. ¿Ah? Está bien. ¡Filomena! ¡Hoy, Filo! ¿Y a mí cómo? A las 8. ¿8? A las 8, hija, ¿verdad? Sí, papi. ¿Verdad? Sí, papi. ¿Verdad? Sí, papi. Bueno, ¿se porta bien? Sí. ¿No se anda agarrando de la mano de él? No. No, papi. Bueno. Gracias, don Mauricio, muy amable. Vaya. Yo le prometo que le voy a traer sana. A las 8. Sana y pues sana. No vuelve a salir nunca. Sí, está bien. Nunca, ¿oíste? Ok. ¡Nunca! Ok, gracias, papi. Ok. Solo una cosa, don Mauricio. ¿Qué? Le huele a mínimo la boca. ¿Y qué te importa? No. ¿No puedo comer mínimo yo? No, sí. Estoy a dieta. ¿No hay menota? ¿Ah? Sí, don Mauricio. Filomena, cuidadito, me salís con un domingo 7, ¿oíste? Mi novia Mariana salió con su domingo 7. Por dentro de tu cuerpo, tú vas a venirte otra vez. Yo te exploto la tranqui y después hacemos la cabrona, se no va al revés. A mí me quieren matar, pero ella me chinga para atrás y me quita de estrés. El party cobraba 1,000, después cobré 2,000, pero ahora estoy cobrando 3. Haciéndolo contigo, yo me crezco. Bien rico, me grita que soy bien duro. Y yo que soy un bellaco, lambaro toda de la. Después, póngale. Muévalo, que es tarde. Subí, hombre. Tengo tráfico ahí, al rato te estoy diciendo que te apures. ¿Qué? Nada. Yeah. A la próxima que quieras. Que a pie te vas a venir hoy. Además tú dices conmigo quieres lucirte, hacerme cosas malas y una demonia convertirte. Yo arriba. Oíme, qué suerte la de Juan Carlos por lo que le pagan. Sí. Por ser él. No, aparte, Así es, Juan Carlos. Ese es el de verdad. Sí, o sea, es que Juan Carlos no sabe que lo seguimos con una cámara. Esa es la ¿cómo hay gente que estudia 14 años para ser doctor? Sí. Con especialidad y todo. Y a él. A Juan Carlos. Le paga porque una cámara lo siga. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe eso? Qué suerte la de alguno. Está Messi que le pagan por jugar potra. Sí, está bien. Pero tiene que correr 90 minutos. Sí, o sea, termina cansado. A Juan Carlos no. A Juan Carlos lo sigue 10 minutos una cámara al día. Él no se da cuenta. No, y ya, y le pagan. Sí. Ok, bueno, pues miren ustedes. Camisas. Miren ustedes las camisetas que tenemos aquí. Bonitas camisetas. Miren qué bonitas. Ahora les voy a explicar de qué es. Miren, estas camisetas, la gente de jóvenes del Club Rotario Villarreal está realizando una actividad de cobertura mundial contra la polio que Rotary Internacional celebra el 24 de octubre. Vos sabés que los embajadores en Honduras de esto es el Club Deportivo Motagua, que el domingo, o sea mañana, durante el clásico de la Liga Nacional, la campaña Pongamos Fin a la Polio, Motagua va a hacer un feeling, que es con su evento Metele un Gol a la Polio. Ellos te invitan a donar a la Fundación End Polio Now con los colaboradores rotarios que verán en el Estadio Nacional para apoyar a la erradicación de la polio. Erradicación, hablemos bien, erradicación no. Ok, erradicación, falta poco, solo 2 países para erradicar la polio en el mundo. Pues sabes que la polio existe todavía. No me digas que el que queda es Honduras. No es Honduras. Ah, pero es que mira, te voy a explicar, no hay casos nuevos de polio, pero hay gente que vive con secuelas de la polio. Ah, ok, correcto. Entonces, mientras eso no se termine, entonces existe una posibilidad de que pudiese ocurrir un brote. Entonces, es importante siempre hablar de estos temas y por eso se está haciendo esta actividad. Mírala a ver. ¿Me miro ahí o no me miro? Ahí estoy. Bueno, pues entonces para mañana los que van a ir al estadio sepan que... ¿Quién? Frida Kahlo. Es cierto, Frida Kahlo. Anda alguno que te diga quién es. Así que es una... ¿Cómo lo conoce a Kim Kardashian usted? Es una actividad bonita que se está organizando de manera mundial. Por cada dólar que se done al programa Rotario End Polio Now, la fundación de Bill Gates va a donar $2,000. Por cada dólar que se done a través del programa de los Rotarios, Bill Gates da $2,000. Que además demuestra que Bill Gates tiene un montón de billetes. Pues eso, a Bill y Belinda, creo que se llama la esposa. Melinda, creo que Melinda. Se llama. Melinda. Sí.
Orbilia. No, Orbilia no se llama. Orbilia okay, no se llama. Orbilia okay, no se llama. Pero vaya, vaya. Así que ya saben, mañana. Y mañana que a meterle un gol a la polio. Vaya al estadio, no se comporte como mandril. Compórtese como gente, porque mañana es el clásico Olimpia Motagua. Entonces usted bien portado. Así como esos partidos que usted ve de Europa, que la gente tampoco le estoy pidiendo que vaya a saco y corbata. No me saque doblando la camisa, flaco. Qué bárbaro, chica. Entonces no le pido que mañana vaya de saco y corbata, pero que vaya comportándose como ser humano, pues. Vaya. Sí. Como gente no tan. No le pido tanto. Como ser humano le voy a pedir que vaya usted. Sí, vaya como ser humano. Tampoco como, uy, aquel, pero como de sombrero, ser humano. De sombrero de copa y bastón. Sí, no, tampoco pero así. Pero compórtese mañana. Así era antes. Así era antes. Bueno, inclusive antes acá, uno, antes vos te bajabas del carro y le abrías la puerta a la chava para que se subiera. Ahora le pitas en la esquina. Sí, no, no le hablas por el cel. ¡Date afuera, le! El cel es del diablo. Voy pasándole. Voy pasando. ¡Date afuera! Solo sí. Doy la vuelta y me voy. Si no estás lista, me voy. Y le decís, cruzate la calle para que ella se cruce del lado que va a entrar. Ya sí. Nadie vas a tocar el timbre, nadie. Ni a hablar con los papás, ni a saludar a la abuelita y a la tía. ¿Por qué, maldita nadie. Sea? ¿A dónde se fue el amor? Nadie. Ahora la gente dice, no cuide. Y la hija anda con el novio y no lo conoce. ¿Así? Mira la pinta que lleva ahí. Con pinte bajo. Después Juan Carlos se enoja porque dicen, hey, vos, ¿por qué me andabas siguiendo una cámara? Es por esto es, para mostrar la verdad en televisión, porque a la hora él te habla con la verdad. Y ahí va. Ya los güiros no manejan con las dos manos en el timón. No. Que una a las 10 de la noche y la otra a las 2. Corre. Ay, cierto. Sí. Es cierto, así te enseñan a manejar. Sí. No, ahora con una mano los güiros andan en el carro. Como así se ven más cool. Sí, es cierto. Qué lástima. Pero por eso es que usted tiene que cambiar. Tenemos que volver a sacar aquellas cosas bonitas que usted arrancaba flores de una vereda. Y se la llevaba a la muchacha que usted enamoraba. Ahora no. Ahora ya con Six. Ya con Six usted. Ajá. Y el cenicero. Así llega usted. Qué lástima. Porque así es como usted se comporta. Y le dice, ay, te fui a traer hasta allá. Ay, el billete la gaso. Sí, es cierto. ¿Ah? Ajá. Sí, no. Pucha boli. O si ella tiene carro, allá nos vemos, va. Sí. Allá nos vemos. O cuando la vas dejando, pucha, y si te dejo acá, ahí te dejo en plaza. Te queda bien en plaza, va. Ajá. Ahí en plaza la manda en bus a la pobre güira. Te acuerdas que había unos buses que eran solo para mujeres. Sí, cierto. Y eran rosados. Sí. De la autónoma. ¿Ah? Ya nadie se hinca a pedir. Sí. Sí, ahora pide matrimonio. Ahora pide matrimonio por WhatsApp. Así, cámara 2 le pidió a su novia que fueran, por favor, loco, enfocarlo ahí. Se puede ahí enfocar. Ah, porque cámara, es que me quedó brasil de no hay, cámara 1. No hay que hincar porque va y lo interprete ahí la muchacha que le está. Pero ya no se hinca, ya le dio pena. Ya le dio pena. Pero antes la gente se ponía de rodillas, sí. Carlos Acosta. Ahora ya la gente. No, que vamos a andar, vamos a andar. Si querés, me mandás un voice note. Ahora la gente dice, bueno, asumo que andamos porque como ya nos besamos con lengua 3 veces, es que ya andamos. ¿No? Como ya tenemos los cuadritos en la lengua de tanto besarnos. Ya, antes yo me acuerdo, yo a mi primera novia me acerqué y le dije, ¿querés ser mi novia? No, gordo, a mis papás. No, gordo, a mis papás primero. ¿Querés ser mi novia? Ahora no. Ahora los güiros se besan y como ya se han besado 3 veces. ¿Verdad pues que ya andamos, boy? Ya andamos. Sí. ¿Y cuándo empezaron a andar? A ver, porque como ya nos besamos ahí. Así es ahora, porque la gente vive en pecado, Carlos. Así es, Acosta, en pecado. Es Catherine. Andamos, ya me sé. Con él, pues ya andamos. Antes no era por eso así. No, porque Catherine está buscando al Prince. Ya, ya volvió a agachar. Es que Catherine. Sí. Es que lo vi, ya raspa la rodilla, la lleva ya de tanto agacharse. Ok, bueno pues. Vamos con una nota más. Vamos a irnos con más notas, pero antes saludamos a la gente de Coca-Cola. Coca-Cola, tome Coca-Cola, siente el sabor con Coca-Cola y haga esos momentos, conviértalos en momentos coleccionables, memorables, con Coca-Cola que siempre acompaña a la hora del té. Invite usted a una Coca-Cola a la chava que está cortejando. Invítela, mira que hasta los es que flaco es muy lento. Flaco es muy lento. Puchica, vos en sucesos te morís de hambre, flaco. Sí, hombre. Okay. No lo enfocas. En las policiales. En las policiales te morís de hambre, vos, flaco, no enfocas rápido. Señoras y señores, vamos a irnos con corte, ¿va? Y regresamos, usted no le cambie. ¡Cambio, hombre! ¡Cambien el amor! Recuerde que en Canal 5 está la retransmisión de este programa a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, cuando usted viene llegando el flow. Sí, entonces usted llega a las 2 de la mañana, entonces en las pocas funciones motrices que le quedan, pues ponga Canal 5 y ahí está la repetición de este programa. Señoras y señores, ya volvemos, esto es la hora del té. Ya la encontré. ¿Dónde está?
mirando. Uy, qué gordo está. ¿Puedo mostrar esta foto? No, entera? No la mostré. Bueno, no voy a mostrar esta foto. No, no. Yo la quería mostrar, no, pero no, no la mostré. Bueno, bueno. Ok. Ok, bueno, pues. Ya casi que nos vamos, que no sé qué. Pero antes de eso, vamos a anunciar un evento. DJ Pantro, por favor, tírame la pista. Ese es el afiche del concierto de Pez Luna el próximo 18 de noviembre. Vaya usted al Nacional de Ingenieros Coliseum. Viernes 18 de noviembre, Pez Luna va a presentar su disco nuevo que se llama Demente Universo y es una cosa espectacular. Chef, es más, tómale una foto a este momento que se están anunciando artistas hondureños en televisión. Es un grupo Pez Luna, tiene ya su trayectoria. Ustedes han escuchado Pez Luna, es una muy buena banda. Y este disco es, yo ya tuve la oportunidad de escucharlo y es increíble. Y La Hora del Té, además de eso, se está encargando de la producción de este concierto. Así que, pero no es así. Ah, ok. Sí, pero el concierto va a estar muy bueno. Es en el Coliseum, que es usualmente un espacio que se utiliza para artistas internacionales. Y ahí es donde va a estar Pez Luna el 18 de noviembre. La entrada va a costar 200 lempiras y la gente va a poder comprar el disco de Mente Universo ahí en el concierto. Así que vaya usted, anda, Katherine, apoya lo nuestro. Ah, pero como Katherine solo. Sí, Katherine, que como no es Maluma. Ajá, solo le gusta ahí el sandungueo, el rasparraspa, el shakey shakey. Dime, bueno, el shakey shakey está pegando. No, pero es buena rola. Está pegando. Es buena. O sea, yo no la puedo bailar, pero es buena rola. Bueno, sí, pues. Es que Chunga es bien lento. Sí, este camarada Chunga está bebido, que le va el antidópico. Chunga es más lento que una tortuga volteada. No, hombre, ok. Es barro. Saludos a Chunga. Saludos a Chunga. Ahí está el de gorra, ahí está. Embajador de la picardía. Vaya, es patrocinado por Claro Música. Bueno, okay. Recuerda bajar Claro Música, Claro TV y la aplicación Claro, La Hora del Té. Así bájela es. Siempre y muy pronto estamos ahorita analizando cómo poder subir los programas a la aplicación para que usted vea el programa. Si se lo perdió, puede verlo. Ya está en YouTube siempre y cuando a Katherine le dé por subirlo. Ah, y, claro. Y también para que usted lo vea en su teléfono celular. Puede ver también usted el programa. Muy pronto, en eso estamos ahorita, analizando la situación. Señoras y señores, saludamos a la gente de Kia. El poder de sorprender con los descuentos prenavideños espectaculares que hay ya. Porque Navidad ya estuvo, ahí está, ya es Navidad. Ya puede tirar los primeros cohetes, comerse los primeros tamales. Cámara 2, ¿qué tan bueno es el Zoom de esa cámara tuya? El Zoom, mira lo que... No, eso es mentira. Eso fue Carlos Acosta que rayó el rótulo de Kia. Acercarlo porque más que no hay pues. profesionalismo. No hay, no se lee. No se lee. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dice ahí. Acercalo, Katherine. No dice nada. Es que fue Carlos que anda molestando. No es cierto, mira que sí se lee. Sí se lee. Perry Franklin. No, no. No hay respeto en este show. Bueno. ¡Nos vamos! Llegamos al final de esta edición de La Hora del Té. Será hasta el lunes a las 7 de la mañana en La Hora de Despertarte. Pórtese usted muy bien. Haga que el amor se mantenga con esa frescura de hambre. Rescate los valores, sí, hombre. Ya es momento. Señoras y señores, y le mandamos un feliz cumpleaños a Rogelio Ortega de Cine Cards, que hoy está cumpliendo 43 años. Felicítelo usted en las redes sociales. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Y hay 43, y ahí vive en la casa todavía con los ahí papás. Ahí vive con los papás. No les va. Usándoles el carro. Y el llegamos cable. Al final. Pórtese usted muy bien. Será hasta la próxima. Esto fue La Hora del Té. Adiós. Cuídense.